Continúan las novedades en el mercado de fichajes de cara al Clausura 2018. La gran sorpresa en el Estadio Óscar Quiteño en el inicio de la pretemporada de Club Deportivo FAS fue la llegada del delantero Williams Reyes, que regresa a vestir la camiseta de los Tigríos en calidad de prueba. El jugador de 41 años busca retirarse en el equipo donde militó del 2001 al 2003 y luego del 2009 al 2013. Además, se suma al cuadro santanico la incorporación del atacante colombiano Luis Alberto Perea, que proviene del Club Sport Rosario de Perú. Por su parte, los emplumados de Club Deportivo Águila publicaron la llegada del defensa central José Chepe Ramírez. El cafetero llega a prueba al equipo negro-naranja a petición de Osvaldo El Pichi Escudero. El subcampeón de la Apertura 2017 anunció que se suma a las filas tecleñas el delantero Liber Quiñones, procedente del Racing Club de Montevideo, con más de 100 goles en la Primera División de Uruguay. También los colineros dieron a conocer que Wilma Torres, exjugador de Luis Ángel Firpo, es el nuevo refuerzo de Santa Tecla Fútbol Club. Los alacranes del Chalatenango no se quedaron atrás y realizaron nuevas contrataciones. Los norteños anunciaron la llegada del mediocampista de 21 años, César Flores, tras su paso por Firpo, al igual que Manuel Barahona, que llega a sumar a las filas de los morados. Además, el guardameta Luis El Motor Contreras se une al cuadro dirigido por Renderos Iraeta, tras no haber tenido actividad durante el anterior semestre. De esta manera, se siguen actualizando el listado de refuerzos para los equipos de Primera División, previo al inicio del torneo que se ha programado para el 13 y 14 de enero. Informó para Fanáticos Plus, Tuti Santamaría.